Claro. Sí, sí, sí. Eh, me gustaría ahora hablar acerca de su libro. ¿Qué le parece? El Santuario de la Tierra, que fue el último bueno. libro que usted ha publicado y también ha estado viajando para presentarlo. ¿De qué se trata este libro tan interesante, con un nombre tan rimbombante? Bueno, es el libro más grueso que he escrito, tiene 510 páginas. Eh, es, es mi primera novela, pero no por eso es medio, menos serio. Es un libro que me permite a mí decir cosas que ellos nos han dicho que va a ocurrir en un futuro inmediato, pero planteándolo justamente en el género de la novela. O sea que eh, más del 60% de lo que dice el libro son experiencias reales que las hemos vivido todos, y el otro 40% diría que es un futuro probable. Eh, o sea, se anuncian cosas que van a ir ocurriendo en los próximos meses, en los próximos años. Es más, algunas de las cosas que se menciona en el libro, ya y que cuando terminé de escribir el libro y lo presentamos en la Feria del Libro en Madrid, y este, salió el libro a la venta, tiempo después ya se han comprobado científicamente que eran ciertas. ¿ya? <laughs> es impresionante. ¿Ya? Por ejemplo, hay un momento que dentro de, de, de la ficción, yo eh, eh, escribo sobre un testamento dejado por un soldado español, ¿ya? que a la hora del reparto del de oro del Coricancha, el templo mayor de los incas, a él le tocó un gran disco de oro. O sea, la historia demuestra que sí. O sea, a él le tocó este disco de oro que era una especie de espejo dimensional que permitía, como oráculo, ver otras realidades. A él le tocó dentro del reparto, aparte de otras cosas, ese objeto y que se dice, pues, que él lo jugó a los dados y que lo perdió y todo. Pues este eh, reveló en el libro de que él no lo perdió, ya sino que simplemente se lo devolvió a los indígenas y que se, se, se sentía realmente muy, este. Eh, apenado por el grado de deterioro y la destrucción de la cultura inca. Y entonces eh, elaboré para la novela pues un testamento de parte de este, de este hombre, ¿ya? Eh, en donde él pues se arrepiente de lo que pasó y eh, da, da cuenta realmente de la existencia real de ese disco. Pues tiempo después de que ya había escrito esto, encontré el testamento original, que decía más o menos en línea general lo que yo había escrito en el libro. Ah. Entonces, esto fue interesante. Fue más allá del tiempo. Así es. Entonces, eh, podemos decir que el libro eh, plantea, o sea, eh, para aquella persona que no sabe nada del tema, eh, le estamos dando de la A a la Z. Para el que sabe realmente algo de esta información, le complementa todo lo que no sabe. Y para las personas que ya saben sobre el tema, o sea, les confirma todo lo que sabían y les da aportes nuevos. Tanto sobre el fenómeno ovni, sobre la existencia de sociedades secretas, de un gobierno interno negativo planetario, de eh, evidencias que demuestran que extraterrestres han sido deportados y exiliados al planeta Tierra, eh, que hay archivos de un conocimiento, una historia perdida de la humanidad que demuestran que el ser humano es el resultado de una siembra de vida extraterrestre, hibridación, mestizaje, naufragios estelares, guerras cósmicas, todo eso aparece en ese libro. Increíble eso. Pero usted dice que lo cuenta como una novela. Lo cuento como una novela, ya ¿Por que, novela? Ya, ¿Por ya que eh, porque eso me permite a mí eh, relacionar tanto las, las experiencias reales que hemos vivido con el futuro probable. Uh -huh. Por eso, eh, los dos personajes, o sea, el, el libro, por ejemplo, empieza ya con el hallazgo de un documento secreto, o sea, con, con el robo de un documento secreto que se encontraba en la Biblioteca del Vaticano, que muestra que los jesuitas tenían expediciones secretas de misioneros tratando de ir a la ciudad perdida de los incas en la selva amazónica. Y que ese documento es robado y es publicado en una revista científica y todo, y que crea una conmoción e inquieta inmediatamente a una investigación. Pues el documento realmente existe. El documento realmente fue robado y realmente fue publicado. Todo eso es cierto. Lo que no es cierto es que la, la curia, y en este caso, pues, el... El director general de la Orden de los Jesuitas ya eh, llama la atención a un paleógrafo experto en documentos antiguos que estaba a cargo del documento. El padre Dante Antonioni. Él es un personaje ficción que lo crea a propósito dentro de la novela, para que él investigue, para que él descubra realmente quiénes lo robaron, por qué lo publicaron, ya, qué hay detrás de todo esto. Entonces, el, ar el, ar es, ar el arquetipo, el arquetipo es. Suelen ser realmente arquetipos. Ya, de, del científico, del investigador, del que eh, nunca antes se había dado la oportunidad de, de ser un explorador y un investigador, y le toca de la noche a la mañana ya para reivindicarse a hacerlo. Y entonces es divertido, es eh, a veces hasta jocoso, y es muy interesante y permite que fluya el relato y que no sea algo árido. ¿Y quién sería la realidad este investigador jesuita? O sea, ¿qué, qué es lo que él termina encontrando? ¿Ya? O sea, de que el fenómeno ovni existe, que es una realidad, Ajá. que el Vaticano también lo sabe y que eh, lo ha venido ocultando, ya que ha tenido tratando de desviar siempre el tema. O sea, este, como te digo, es una aventura. O sea, por eso eh, a todas las personas que me eh, compran el libro y me piden que se lo dedique, trato de ponerle más o menos una dedicatoria similar, ¿no? Ya, porque la aventura es interior y recién comienza. Entonces, ese libro me ha permitido a mí resumir... Los eh, nueve viajes que he, ido, que he hecho a la isla de Rapa Nui, con todos sus secretos y todos sus misterios. O sea, también trae información. Me, me ha permitido también resumir tres viajes que hice ya con grupos a la, a, la, a la selva amazónica, a la zona del Madre de Dios, a las ruinas de la, de la antigua ciudad del y la legendaria ciudad perdida de los incas. Una ciudad al estilo Machu Picchu, pero metida en el Madre de Dios me permite de alguna manera dar a conocer todo el secreto y el misterio que está detrás del monasterio de Silos en Burgos en España. Me permite hablar de todos los secretos y misterios que hay dentro del Vaticano y relacionarlo todo como una unidad. Hay más secretos dentro del Vaticano, o sea, no oh. solamente está este. Hasta por gusto. A ver, nos podría eh, hablar sobre otro suceso que aparece uh -huh. en el libro y que lo cuenta como novelesco y también, claro, que real? Uh -huh. eh, por ejemplo, este. Eh, gran parte de un, uno de los símbolos que se repiten más en el libro es el símbolo de la chacana o la patapata, que es la cruz andina. Son los cuatro elementos. La cruz del aire, el cubo de la tierra, el círculo del fuego y el triángulo o la pirámide del de agua. Esos cuatro elementos con un hoyo en el centro, ya que es un quinto elemento que es el potencial psíquico del ser humano, ¿no es cierto? O el amor humano. Entonces la chacana o pata a pata, la cruz andina, es un símbolo que significa la puerta del cielo. En la novela se repite mucho. Y les doy un dato: cuando uno entra al Vaticano, todo el piso está cubierto de chacanas. Y eso la mayoría de gente ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Y eso por qué? Lean el libro. <laughs> ya mejor, tío, ¿no? Ahí está la respuesta. Muy bueno este libro, El Santuario de la Tierra. Igual vamos a dejar unos links para que lo puedan contactar. Eh, ¿Hay un plan divino detrás de esto, estimado Sixto? Bueno, verdaderamente, plan... si Dios no existiera habría que inventarlo, porque es lógico. Porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. El universo surgió a partir de un Big Bang, eh, lo que determinó que todo empezara, a falta de una mejor definición, es de Dios. Ahora, eh, la teoría de la, de la física de cuerdas, del universo vibrante y todo, que todo vibra, todo está en movimiento, eso coincide con las. Con las leyes universales que hace miles de años atrás el señor mestre y registro diciendo de que todo vibra, todo está en movimiento, que nada está estático. El asunto es que si sí hay una conciencia universal, si sí hay un origen de todo, si sí hay una. Ya, que, que ese Dios no es una es una entidad, somos todos y es todo. Es el todo. Ya. Ahora lo que pasa es que hay muchas jerarquías intermedias. Y este universo material en el que nosotros vivimos no fue creado directamente por Dios, sino por esas jerarquías intermedias, seres de un universo mental, un universo paralelo a este. Entonces, eh, eh, a partir de que el universo surge, o sea, el universo está siempre re reinventándose, siempre está como transformándose en una continua transformación y evolución. O sea, nada está estático, todo está en movimiento. El contactado eh, tiene que realizar este plan divino tiene un llamado pues pienso que todos los seres humanos estamos llamados a encontrar las respuestas que a todos en algún momento nos afectan, en algún momento todos vamos a tener tomar conciencia de la necesidad de respondernos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, en el proceso de tratar de encontrar respuestas, comienza a darte cuenta de que hay una suerte de predestinamiento. De que la vida de cada persona tiene un rol, una misión que antes de nacer hemos negociado con unas entidades, con jerarquías, lo que va a ser nuestra vida y entonces venimos a esta existencia a cumplir un plan, un objetivo. Toda la aventura humana es tratar de recordar ese, ese plan y ese objetivo. Uh -huh. Me recuerda lo que decía Platón, por ejemplo, que las almas tenían que recordar para saber de dónde vienen. Naturalmente que sí. Eh, si nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, como Dios, la naturaleza, el absoluto, la unidad, la esencia o lo que queramos llamar, eh, va a enviarnos a una sola existencia. O sea, eh, no tendría sentido alguno. Entonces, necesitamos tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Por eso uno de mis libros también se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. O sea, que estamos sujetos a múltiples existencias. Y ese libro se basa en toda la, en toda la información que estos seres nos han transmitido con respecto a la vida y la muerte. Muy interesante ese libro. Tiene un buen, buen nombre. Y esto, por ejemplo, el plan divino, supongo que tiene una relación al santuario de la Tierra, ¿no? A este otro nombre, el santuario de la Tierra. ¿no? El, el hecho de que sea un santuario de la Tierra. O sea, ¿por qué más de 60 razas extraterrestres están llegando a la Tierra? Si la Tierra es menos que un granito de arena en una inmensa playa y no es la única playa, y hay cientos de miles de billones de, 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 de planetas en el universo, ¿por qué tendrían que venir aquí? Porque nuestro planeta fue seleccionado. Y al ser seleccionado, ¿ya? y al haberse traído vida a este, a este mundo, a haberse sembrado vida aquí, esto es un santuario. Esto es algo diferente a todo lo que hay en su entorno. Por eso es un santuario. Y a la vez, dentro de nuestro planeta hay santuarios de la naturaleza, donde uno puede conectarse con el espíritu planetario, donde uno puede conectarse con la verdadera historia del planeta, con una suerte de gobierno interno positivo planetario, la famosa Hermandad Blanca, que tiene retiros en diversas partes del mundo. Allá en Chile, por ejemplo, en la zona esta de La Serena, el Valle Cochiguas y todo, aquí en la Argentina, pues eh, por cerca del Luritorco, aquí en Córdoba, o en el caso de, de Isidris allá por Mendoza, o este en el caso, por ejemplo, de eh, o sea en Brasil eh, la Sierra Portiaria en Goiás, un lugar llamado Parauna, o en la Sierra del Roncador también allí, o en los este en la Sierra Nevada de Santa Marta ahí este ciudad perdida de los eh, de los arahuacos de los de los cogis este en Colombia o en el caso de Perú, Paititi, eh, en México por ejemplo el Valle de las Siete Luminarias, o la cueva, las cuevas de, de pues, salan en Puebla, o sea hay muchos lugares. En, en Estados Unidos también Montellas de California. Muchas entradas de en mundo intraterreno. Y todos ellos serían santuarios. Santuarios. Santuario. ¿Y puntos también energéticos? Así es, y de por sí son puntos energéticos. Uh -huh. Bueno, vamos a ver qué pasa con este santuario de la tierra, que hay que seguir cuidándolo, porque también hay que cuidar. Este Necesariamente, esa es también nuestra responsabilidad. Así es. Bueno, muchas gracias, Don Sixto Paz, por habernos Acompañado en esta. Gracias Pascal a ti y, y recordarles a todos que me encuentro en este momento aquí en Argentina y eh, hoy hoy día, o sea, tenemos a las eh, 19:30 horas una conferencia eh, aquí en Villa Dolores, en Traslasierra, Córdoba. La conferencia va a ser el final de la conspiración del silencio. El local es eh, la delegación universitaria. Está muy cerca del centro de la ciudad de Dolores Ajá. y de Vía Dolores. Y después tenemos eh, el día tanto, el, el viernes, sábado y domingo, un seminario taller práctico en Las Tapias, eh, en un complejo de, de cabañas que se llama Martín, Fierra, eh, Martín Fierro, cerca de Vía Las Rosas, eh, un lugar donde ya hace dos años hemos venido, este es el tercer año consecutivo, y se han dado experiencias, avistamientos muy interesantes, muy bonitos. Entonces vamos a hacer prácticas al aire libre con la gente, ya, y este, va a ser una experiencia interesante. Muy bien, excelente dato, estimado Sixto. Muchas gracias por habernos se acompañado. Pueden informarse, sí, se pueden informar a través de mis cinco páginas de Facebook. Va a encontrar ustedes ahí el, el póster, si no en LinkedIn, también estoy como Sixto eh, gmail.com. Eh, se pueden también enterar a través de este Twitter, ahí están también colgados todos los detalles. De la conferencia de hoy y del taller que vamos a hacer este viernes, sábado y domingo. Y también hay un canal en YouTube, por donde sube su ah, También, bien, claro que sí. Así es, vamos a dejar todo eso en la descripción de este video. Muchas gracias, estimado Sixto Paz, por habernos acompañado el día de hoy. Y también muchas gracias a todos los que han escuchado esto en su tiempo, porque esto también va a estar subido en YouTube, en el canal de YouTube. Muchas gracias a todo el mundo, un abrazo gigantesco, hasta la próxima.